La vida és un tango és portat a escena amb una parella de ball i la cantant Mar Moreno, acompanyats de tres intèrprets musicals. El espectáculo es especial porque, bueno, al ser, digamos que un espectáculo de tango por lo general tiene un gran despliegue de parejas que bailan y como es como una competencia entre unas y otras, ¿no? Este espectáculo, al tener solamente una pareja de baile y al tener un trío y una cantante, tenía, digamos, pocas posibilidades de variar si nos ajustábamos al formato convencional, ¿no? El musical relata la historia d'amor d'una parella, ambientada en el Buenos Aires dels anys 50. Es una historia de tango, contada de tango, pero en idioma de tanguero, pero con humor. Tratamos de contar una situación de las que pasan en la vida de una pareja. Es el personaje Carloncho, que interpreto yo, y él sueña con ser cantante. Entonces, bueno, le pasan muchas cosas en eso, y fracasa y triunfa, y bueno, van pasando muchas cosas en el espectáculo. Es tracta d'una col·laboració entre les companyies Tango Metrópolis i Mar Moreno. El musical s'ha preparat durant 2 mesos d'assaig i el resultat d'aquest treball ha estat l'estrena de dissabte al Centre Cultural. La platea va transmetre que el debut ha estat del gust dels espectadors. Luego también ver cómo el público va respirando, cómo te van aplaudiendo, cómo se van riendo, porque es una obra que tiene humor, que los gags que uno se imaginó que pueden llegar a ser muy divertidos resultan porque la gente los recibe bien y se ríe, eso da tranquilidad, ¿no? Conforme va transitando y pasando el espectáculo vas tomando confianza. Yo te diría que estoy en el estado óptimo como para empezar la función ahora. Els intèrprets també es van mostrar satisfets amb el resultat del seu treball. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues venimos ensayando mucho, muy duro, todo el verano, 3 meses ensayando y bueno, fue la verdad que muy contentos con el resultado, muy contentos. Els tangos que es van interpretar durant l'espectacle són a la seva majoria tangos tradicionals i molt coneguts, d'autors com Mario Clavel. Després de l'actuació, tots els assistents van poder ballar a l'escenari del Centre Cultural.